Octavos de final de la Copa Nivelación. La Marca contra Estudiantil Porteño C. Se enfrentaban en el Trovador. Iba a empezar ganando el conjunto de La Marca con el gol de Mati Yanuso. Arriba 1-0 La Marca. Lo ganaba. Se imponía. Y nos vamos al segundo tiempo, donde va a presionar La Marca y va a llegar luego del remate en el palo el gol de Thiago Fernández. ¿Le gustó o no le gustó? Como diría Listorti. Una cosa horrorosa, vamos a decir la verdad. Me dijo el viejo acá afuera, equivocate, porque cuando me dice equivocate me queda alguna ahí bollando. Bueno, me quedó bollando, le pegó horrible, pero entró, listo, 2-1, que era lo que veníamos a buscar. ¿A quién me ha dedicado? No sé qué hora es, ¿tenés hora? Sí, 12 pasado, 2:21. 2:20, feliz cumpleaños, Maya. Ahí estaba la dedicatoria para... ¿Será su novia, quizás? De Thiago Fernández. Y acá vemos el descuento de Villamil. Una más para Estudiantil Porteño C. Muy linda la camiseta de Porteño C, ¿eh? Muy linda camiseta. Iba a ser final. Fue victoria de La Marca. 2-1 ante Porteño C. Se nos complicó. La verdad estamos teniendo un problema un poquito con el tema de la definición, pero lo vamos llevando bien. Ya tenemos unos cuantos partidos en el lomo y se empieza a sentir un poquito el cansancio en los últimos minutos, pero pasamos de fase, que es lo que vinimos a buscar. Sabíamos que era un equipo laburado, lo habíamos venido a ver el cuerpo técnico, y ayer entrenamos pensando que teníamos que salir jugando 4-0 y después la variante iba a ser jugarle 3-1, por lo suerte salieron las dos cosas. No pudimos definirlo antes, pero creo que salvo en el final manejamos el partido nosotros. Se nos viene todo junto, las finales, Copa C20, Copa Nivelación. Y la clave son los recambios que tenemos, el grupo es fundamental. Entra uno, sale el otro, un recambio, un pibe, uno más chico, y tiramos todo para adelante. Ahí va a estar la clave en estos últimos partidos.